cerca. Sorprendes la tierra con tu pie alerta. Caminas profundo de cerca. Sorprendes la tierra con tu pie alerta. Pareció tu mirada hacia mi norte. Imaginé que jugabas con mi suerte. Desaté mis ojos para verte. Heme aquí siniestramente. Amplificando, conéctate y escucha, amplifica tus sentidos. ¡Qué barbaridad con el frío que está empezando a hacer! No sé si soy yo, no sé si es el clima. ¿Cómo estás, mi querido Gama? Bien. Yo, confirma, compañero. ¿Soy yo o qué onda? Bueno, ya sabemos que tú siempre es caluroso. Sí, no me puedes, eso no me puedes preguntar a mí, porque sí, soy más caluroso, pero... sí hace frío. Sí, bueno, ayer y hoy traje una... camisa de mezclilla, que para mí es como una chamarra. ¿Es lo más grueso que te pones? Lo más grueso que me pongo, sí. No, pues es que miren, el clima ha estado cambiante. El fin de semana, el sábado, qué aguacero se soltó, ¿no? Qué aguacero que cayó, que fue cumpleaños de nuestro querido Mostrito Jovan, cantautor, que estuvo dando su concierto, cuarto piso tour, ¿no? Cuarto piso, así lo denominó, cuarto piso tour. Estuvo entregando los reconocimientos, que eran los Monstruo de Oro. Llevaba un detalle, unos Ferrero Rocher para regalar a sus
a sus compañeros participantes, artistas, y estuvo muy divertido, la pasamos muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es rico compartir con los compañeros artistas, ¿no? Y conocerlos en el escenario Exacto. y sentir cómo son, cómo se comportan, qué hacen, qué no hacen. Y qué divertido, Monstruo Jovan, qué divertido. Nos agarró el aguacero al terminar, así que pues nos quedamos al karaoke, ya en un tema más informal, ¿no? A cantar todos sus invitados y todo el público, conocimos ahí mucha gente. Muchas gracias por las fotos. Se siente bonito, oh, compañero, ya cuando empiezan, nos tomamos una foto, dices tú, ¡ay, qué bonito! Ya cuando ¡Gracias! se ve en foto. Gracias por el reconocimiento. Nosotros siempre estamos muy felices, muy contentos de convivir con todos. Y a Mostrito Jovan, gracias por regalarnos siempre la buena vibra, el espacio. Y nada, o sea, él toda su personalidad siempre es de darse mucho, ¿no? Sí, estuvo padre, estuvo dramático de repente, pero padre. ¿Por qué estuvo dramático? ¿Qué sentiste dramático? A ver. ¿Qué sentí dramático? Un poco, mucha melosidad. Mucha melosidad. Melosidad, A sí. mí no, me divertí mucho. Es que, a ver, no es que fuera meloso, compañero. Es que tú eres muy rockero intenso. Y entonces muchas de las canciones, Monstruo y Jovan le gusta mucho el toma de la trova, del romance, de la balada, de todo eso. Y entonces estuvieron cantando muchas canciones que tenía yo buen rato de no escuchar, ¿no? Había de todo, obviamente, su material, ¿no? Su material original, pero también hizo mucho de quién, por ejemplo, de Mocedades. ¿Qué más cantaron sus Más bien invitados? tú me ibas diciendo, porque yo no conocía muchas. Ah, yo decía, wow, Y tenía un tú me decías montón. esta, yo, no, esta, no, puta, no. Ya llegaba el coro, ah, sí. Sí. Pero así que la Pues no, que eres interpretara. melómano, mano. No, pero Humana, no, mana, no, ma. de esa música no. No, entonces no eres No, de esa música no. melómano. Es músico selectivo. ¡Ah! No, está bien, está bueno. Al final tú escuchas lo que te guste y pues tú haces lo que te guste también, ¿no? Eso es lo interesante. Oigan, y por otro lado, estamos esperando que nuestro invitado, creo que ya pudo accionar su audio, pero ahorita lo presentamos. Ven, tantito, tantito chance, ahorita los presentamos. Na, ya por último, saludar también, mandarles un saludo bien grande, ahí por ahí me lo pidieron, a todos los compañeros de el diplomado Voice Masters que terminó este sábado. Fueron meses muy intensos de trabajo, todos para ser profesionales de la voz. Y nada, ver al maestro Beto Castillo en acción, a Patti y a Uriel, que son los creadores de Voice Masters, y que empiezan ya el siguiente sábado con el curso de doblaje, con los mejores, mejores maestros. Imagínate las voces de Goku, de Mickey Mouse, de Bob Esponja, de todos esos famosos personajes que hemos escuchado, pues todos esos profesores, Hola, soy todos esos Mickey. especialistas van a estar ahí dando clase para que te conviertas en el mejor de los mejores haciendo doblaje y doblaje musical. Y otra vez a Beto Castillo, un beso bien grande. Soy tu fans. I love you, Beto. Pues ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros artistas y también vamos a pedirte que le des compartir, porque si no compartes, todos estamos a un clic de un hit y si no le das el clic, pues no llegamos al hit. Así que sin más, vamos a presentar a nuestros invitados. Es un power trio, que como me gusta esa palabra. Me gusta esa palabra. Sí, power trio. Me encanta, se me hace poderosísima. Ellos son Trebolts. ¿Cómo están? Bienvenidos. No tenemos imagen. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, nos encantaría poder ¿Me verte, si es escuchan? posible. ¿Te escuchamos? No te vemos. Sería buenísimo si pudiéramos verte para Oh. platicar más a gusto. A ver, vamos a ver. Aquí A ver. estoy. Ándale, ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues muy Qué bueno. contentos, como siempre, de tener paisanos. Exacto.
la banda del país, porque si bien nos gustan a los mexicanos las bandas extranjeras, las amamos, las adoramos, también nos encantan las bandas nacionales. ¿Qué onda? Bueno, nacionales e internacionales, ¿eh? Porque ya los vimos ahí haciendo sus cosillas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahí andamos de repente, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Un placer de estar compartiendo con ustedes y pues agradecidos de que nos presten un poquito su auditorio. Un saludo para todos. Esta es su Cabina, casa, esta es su casa. domínate. Cabina, domínate, contrólate. Por favor, seriedad. Este es un programa muy serio, ya lo saben todos. Oigan, a ver, yo tengo curiosidad de entrada por el nombre. Me suena así como tres de tres. ¿Qué onda con el nombre? Ajá, muy bien, vamos bien, vamos bien, caliente. Sí, somos un power trio, como lo mencionabas. Todo surge de ahí, de la formación de tres. Y pues cuando nos juntamos realmente explotan, salen chispas y hay mucha energía, principalmente por nuestro baterista, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos ponerle 3 volts, por toda la energía que sacamos en el stage cuando tocamos. ¿Quién es el más? ¿Quién es el que tiene el voltaje más alto Exactamente. a la hora del show? Pues es por relevos, a veces el baterista siempre trae el power. Ya saben, el baterista siempre le pega duro y con todo y es el que trae el mayor voltaje ahí. De repente pues me lo pasa a mí y yo me apodero, se me mete el El diablo. espíritu y a veces el bajista, entonces ahí como que lo va dando, ¿verdad? Dependiendo de la parte de la canción, de la rola, dependiendo del público también, ¿verdad? Depende mucho de eso. Sí, porque también a mí me sonaba como trebles, como también como de algo de suerte. Suerte así como muy De como de como trébol. eléctrica, sí, como eléctrica. Suerte eléctrica. Tiene esa ambigüedad que nos gusta también, que sea algo así como que esperando la buena suerte, ¿verdad? Todo, a Exacto. todos lados donde vamos. Oye, y Claro que a sí. ver, y cuéntanos cuándo empezó tu buena suerte, porque hacer música es de muy buena suerte, diga usted. Entonces, ¿cuándo empezó tu buena suerte? Oh, sí, claro. Esto se remonta hace unos 10 años, cuando conocí a Mario Valadez, que es el bajista. Yo creo que ahí empezó la buena suerte, porque nos entendimos muy bien y fue así como que almas gemelas, ¿no? O sea, yo lo encontré a él que le gustaba hacer música original. Yo empezaba a hacer música original también, entonces esa fue la buena suerte, el poder encontrarnos y poder empezar a hacer música juntos. Y de ahí para el real, o sea, tenemos ya años con varias alineaciones, donde grabamos varios demos, hemos experimentado muchas cosas musicalmente, y personalmente también, entonces desde que inicia Trebles ha sido buena suerte. Oye, ¿y te acuerdas de esa tarde o esa mañana o esa noche que se reunieron? ¿Qué platicaron? ¿Tocaron? ¿Se fueron de borrachos? ¿Qué? A ver, cuéntanos cómo estuvo y cómo agarraron el nombre, ¿no? Claro, un poquito de todo. En aquella ocasión, a mí me invitaron a la banda a hacer una especie de casting, ¿verdad? Porque necesitaban un vocalista. Entonces, un poquito de sorpresa al encontrar, es decir, de mi parte, yo sentí un poquito de sorpresa al encontrar una banda que hacía música original en Tijuana, cuando pues era un poquito raro, casi todo el mundo quería tocar covers. No tiene nada de malo, ¿verdad? Yo también toqué covers mucho tiempo, pero sí fue sorpresivo encontrar algo así como un espíritu diferente. Entonces, cuando encontré a la banda, sí fue una sorpresa y a la vez fue así como un presagio, un alivio de poder encontrar gente que hiciera lo mismo que yo. Y sí, de ahí para adelante estuvo chido. Yo los conocí así, por recomendación. Una amiga me recomendó con el baterista que estaba original en aquel entonces y así de boca en boca de recomendación, digamos, fue como llegué yo a la banda. Oye, entonces tú llegas y ellos tenían pues ya algo armado. ¿Cómo se modificó el sonido? Porque ya cuando están los tres juntos, pues algo se modifica.
¿qué consideras tú que fue lo que se modificó para amarrar ya este nuevo sonido que traen? Claro, este, ha pasado varias alineaciones y tiempo después de eso. Este, algo característico de cuando yo entré a la banda fue la aportación de mi voz, porque antes era otro vocalista. Entonces, cuando yo entré, yo aporté una voz diferente y también las composiciones, las letras. Entonces, letras y música diferentes de lo que se había grabado antes, es decir. Entonces, sí fue un poquito diferente. Es lo que escuchas hoy en día, la voz de Trebles. Este, con la entrada de Ricardo hace algunos 4 años para acá, también cambió mucho el sonido de la batería, ahora se escucha con mucho power. Entonces estos dos elementos que escuchas ahora, el baterista, vocalista, el bajo siempre ha sido Mario Valadez. Entonces yo creo que el sonido que escuchas tú hoy en día en Trebles es muy característico de los que estamos, porque somos poquitos, ¿verdad? Entonces bajista, baterista y voz. Entonces eso es básicamente lo que se escucha, es lo que es, no hay más. Y nosotros hacemos toda la música, es decir, grabamos teclados, guitarras, baterías, bajos, todo, y voces también. Por eso digo que es un power trio, por eso me gusta mucho esa palabra, porque aparte de la energía poderosa, pues se tienen que hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Oh, ¿claro? sí, es decir, a veces el presupuesto no es mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar de nosotros mismos, de donde podamos, del recurso que se pueda, investigando, viendo cómo funciona un sintetizador, viendo cómo grabar esto, cómo grabar lo otro, las voces. Entonces hay que meterle creatividad. Oye, ¿y cómo se mueve el ambiente musical ahí en Tijuana? O sea, ¿cómo es? ¿Es difícil? ¿Es aburrido? ¿De repente llegas a un límite y ya no hay dónde ir, ya no hay más bares? ¿Cómo se mueve ahí? Obviamente es no es tan grande como el CDMX, ¿no? Pero ¿cómo se mueve? Claro, este, yo creo que pues sí es como un retrato un poquito más pequeño de lo que es la Ciudad de México. Este, esto se mueve por los venues o los bares donde uno puede tocar. Realmente está un poco limitado porque no son muchos lugares donde puede uno ir a tocar rock. Lo que sí hay es muchos músicos, hay muchas bandas en Tijuana y de muchos géneros, hay mucho metal, rock, reggae, ska. Entonces sí hay muchísimo, muchísimo talento en Tijuana que explotar. Pero sí llega un momento en el que pues le das 2-3 vueltas a los bares pues más prestigiados. De hecho, Black Box es un lugar en el que todo músico tiene que tocar ahí en Tijuana. Este, pero bien, después de eso, pues hay que salir a tocar fuera. Sí, realmente Tijuana está muy chida la ciudad, hay muchas cosas que hacer, está divertida, pero tienes que ir a buscar otros lugares. Porque realmente si te quedas ahí, pues no pasa nada en Tijuana después de un tiempo. ¿Y esa primera vez que salieron, por dónde empezaron? Ya me la ganaste, era la de... Todo bien, pues no sé, hemos salido varias veces. Yo creo que nuestras primeras salidas fueron hacia Estados Unidos, a California. Hubo una temporada en la que íbamos a tocar seguido en California, en Los Ángeles, este, en San Diego, cruzando ahí de Tijuana a San Diego. Este, yo creo que esas fueron nuestras primeras tocadas fuera de la ciudad. Ya después hemos ido a tocar a otros lugares, hemos ido a Guadalajara, a la Ciudad de México, a Sinaloa también, ¿no? Otros lugares donde nos invitan. Recientemente descubrimos un lugar que es este Loreto, Baja California, que está precioso. Este, nos dio mucho gusto ir a tocar ahí. Ojalá nos inviten pronto otra vez. Les mandamos un saludo si nos están escuchando. Oye, ¿y cuál de estos lugares donde han ido estados y todo, cuál es el que más les ha pegado en su carrera profesional? Que no manches, yo quiero siempre venir aquí, siempre de aquí te regresar aquí. Claro, un lugar al que siempre queremos ir es la Ciudad de México.
Porque sí hay muchísimos lugares donde tocar y bien, el público más rockero está en el sur de México, entonces sí queremos ir a tocar a la Ciudad de México de nuevo. El que realmente nos enamoró, por la manera en que nos recibieron, aparte de Loreto, pues fue Guadalajara. Guadalajara es una ciudad muy rockera también. Nuestra presentación tuvo muy, muy buen resultado. Ahora que fuimos a abrirle a Nunca Jamás, allá fue el año pasado, en octubre, nos fue súper bien. La gente ahí nos respondió muy bien a nuestras canciones. De hecho, creo que es donde más seguidores tenemos hoy en día en Guadalajara. Y definitivamente tenemos que volver ahí. Ojalá sea este año o principios del siguiente, no sé. Pero sí, Guadalajara es punto y aparte. Claro, es un buen termómetro además, ¿no? Saber que la gente que te está escuchando en vivo y que nunca te ha escuchado y todo, pues está respondiendo súper bien. Creo que es los mejores termómetros que existen. ¿Qué es lo peor que les Claro ha que sí, esa es pasado una buena, cuando... muy buena Ah, tenemos definición. delay. Vas, ahora sí. ¿Ya? Ahí está, ya. ¿Qué es? A ver, es que creo que hay un delay por ahí. ¿Qué es lo peor que les ha pasado como banda? Que no, 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 esto no, no quiero que nos vuelva a pasar. ¿Y por qué les pasó? En la cuestión técnica, en la cuestión artística, en la cuestión de tour. Bien, lo peor, no sé, pueden ser varias cosas. A veces te preparas para una tocada y vas y resulta que va poca gente, entonces sí, es así como que muy desmotivante ir a tocar y que no vaya gente. A veces es culpa por la planeación del evento, a veces el venue no se llena o a veces la gente está en otro evento, nos ha tocado. Una vez fuimos a tocar al otro lado, y justo el día que tocamos nosotros también tocó Metallica en un estadio, entonces todo el mundo fue a ver a Metallica. Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Esa es una de las veces en las que la planeación de un evento, pues no está bien hecha, y esa vez sí fue así como muy desmotivante ir a tocar a ese lugar. Pero pues por citarte alguno, pasan muchas cosas, hay muchas aventuras. Pero después lo que no saben es que Metallica llegó a verlos ustedes. Andaban entre el público, ¿verdad? Andaban De entre el público. incógnitos. Oye, Yo lo vi, sí lo 2019. vi, pero no quería decirlo. Aquí se confiesa uno de todo, no te preocupes. Oye, 2019 y ganan esta competencia entre bandas. ¿Qué tal fue abrir Oh, sí. estar en el Tecate Península? Ni hablar, tocar en el Tecate Península fue una de las mejores experiencias que hemos vivido. No solamente tocar, sino llegar hasta ahí, el ganar el concurso de bandas de aquí, de Tijuana. Fue toda una experiencia. Fue un momento en el que sacamos todo lo que teníamos dentro, todos los integrantes. Pues al momento de estar compitiendo, sí fue algo un poquito alucinante. Y tocar en el Península, abrir para todas las bandas que admiramos, en ese evento grande, con el stage que siempre sueñas tener, fue algo, no, es lo mejor que nos ha pasado. Entonces, estamos viendo ahora, durante este año, pues hacer los enlaces para poder ir a tocar a otros festivales. Y eso esperamos, que el año que viene podamos ir a hacer tours a ese tipo de festivales como el Península. La verdad fue una gran experiencia. Oye, ¿y con quién les gustaría grabar algo? O sea, ¿con quién sueñan grabar algo, participar? Wow, qué buena pregunta. No sé, yo admiro mucho a los tres, que son artistas que están vivos todavía, los tres de De Chile. Chile. Sí. Me hubiera gustado grabar algo con Soda Stereo, con Cerati, pero ya no se puede, ¿verdad? Pero de los que sí se puede, pues están los tres. No sé, hay muchos artistas. Algún día, no sé.
Al menos me gustaría conocer a los de Radiohead o Tame Impala. Son bandas que admiramos mucho, entonces todos ellos. Claro. Oye, y después de todo este, pues como crecimiento y desarrollo y buscarle y que sí, que no, se meten a estudio para grabar. ¿Cómo ha sido este último material que tienen? Oh, claro, ya está disponible en Spotify, en todas las redes. Pues ha sido un proceso que empezó desde la pandemia, 2019 y para acá, en el que, pues sin más que hacer, no podíamos tocar, no podíamos salir a tocar fuera, no había eventos, no había conciertos, entonces nos pusimos a practicar más, nos pusimos a ensayar, yo por mi parte a hacer las composiciones de letra y música, entonces sí lo aprovechamos bien el momento, y ahora lo estamos plasmando, poco a poco hemos ido sacando los sencillos, como se usa ahora, que es sacar varios sencillos durante el año, digamos le damos 1 o 2 meses de aire a un sencillo y sacamos otro. Y así es como hemos ido trabajando este año. Llevamos 4 sencillos lanzados y esperamos sacar uno más el mes que viene, que va a ser una canción que mejor la vamos a dejar. No lo voy a decir el título, se llama Loca. Vamos a sacar una canción nueva. La última que promocionamos fue La Ira de Caín. Y pues bien, ahí se plasma el resultado después de haber sido una alineación de 4 elementos. Antes de la pandemia, al final el cuarto elemento se salió de la banda y quedamos 3. Entonces lo que escuchan ahí en estas últimas producciones, de estos últimos 4 sencillos, es el sonido de los 3 elementos. Claro. Y pues ahí vamos, echándole ganas, ya saben. Pues sí. Ahí está. Pues está dicho. Justamente, pues vamos a escuchar algo de nuestros invitados. Estás en Amplificando. Conéctate y escucha. Vamos a escucharlos y ahorita regresamos. Vámonos. Una serpiente de coches se pierde en el norte y atraviesa toda la ciudad. El sol nos me come hormigas, el asfalto hirviendo dramatiza la realidad. We'll be right back.
En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Estamos de regreso, estás en Amplificando, conéctate y escucha, amplifica tus sentidos. Estábamos escuchando a Trebles, nuestros invitados del día de hoy, mexicanos, con este Power Trio y este sonido que después de la ira de Caín nos volverán loca. Ah, no, sí, ¿no? Sigue loca. Oye, a ver, cuéntenos sobre esta canción, ¿qué intensidad? Hola, hola, ¿escuchan? Sí, Mario, ¿cómo estás? No te vemos, pero sí te escuchamos. Ah, hola, hola, ¿cómo están? Haciendo lo posible porque se vea esta cosa aquí. Mientras, ¿qué te parece si nos platicas? Bienvenido primero, por supuesto, platícanos. Esta letra, a ver, ¿se les ocurrió a los tres? ¿A quién? ¿Cuáles eran las emociones que tenían? Porque está como... ¿Es una queja? ¿Es una protesta? Omar, te puedo explicar ahí muy bien de esa letra. Claro, pues cuenta un poquito de todo, ¿verdad? Un poquito de lo que vivimos hoy en día, un poquito de la opresión que sentimos por el sistema que está presente en todos lados, desde que te levantas y prendes tu teléfono, y así narra un poquito de la vida que vivimos hoy en día todos los mexicanos y gente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito la era de Caín. Mucha gente se identifica con ella por varias cosas. Uh-huh. Narra en sí como un retrato de la ciudad de Tijuana, Baja California. Entonces, lleva un poquito de todo eso, pero se aplica para muchos lugares. Mucha gente se identifica y les gusta mucho. Es una de nuestras mejores rolas, la era de Caín. Uh-huh. Además, imágenes sí. Del metro, ¿eh? Exacto. Con imágenes de cuando se presentaron en el metro, que les fue buenísimo, ahí se ve. Sí, la verdad fue uno de los lugares donde más nos gustó tocar, el metro de Ciudad Universitaria allá en México DF. Un saludo a la raza que anduvo por allá. Y sí, claro, el video lo hizo nuestro personal manager, que es Ángel Páez. Él es el que siempre, cuando nos acompaña, anda haciendo videos, y pues es un collage de los videos que ha podido hacer de los lugares donde hemos tocado. Oye, ¿y qué ha sido, qué fue lo más fantástico, por llamarlo así, de sacar el primer video? ¿Se acuerdan de su primer video? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y cuánto trabajo les costó? ¿O fue muy fácil? ¿Lo fluyeron? ¿Cómo estuvo ahí? Lo de eso. Nuestro primer video fue totalmente casero, lo hicimos en casa de uno de los elementos de la banda, y sí fue una aventura porque era así como que improvisando, íbamos armando el set, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí una cortina negra para que no se vea nada de fondo, entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, sí fue muy divertido. Fue improvisado y siempre lo vamos a tener de buen recuerdo, el primer video que hicimos. Oye, ¿y tienen otras tareas entre las bandas, aparte de tocar la lira, el bajo, la guitarra, hacer composición? ¿Alguien atiende las redes sociales? ¿Sobretrabajan su banda? ¿O ya se lo dejan a otras personas? Originalmente sí, cuando empezamos sí nos encargábamos nosotros de todo. Sin embargo, hoy en día, pues con las exigencias de nuestros trabajos que tenemos cada quien, que no tienen nada que ver con la música, sí requerimos el apoyo de otros elementos, que si bien no tocan con nosotros y si bien no aparecen en el stage, pero son parte de la banda. Entre ellos está Ángel Páez, a quien le mandamos un saludo, a ver si nos escucha, a ver si no anda crudo hoy.
Ángel Páez y Jerry Ramírez, que es el manager de la banda, también un saludote. Entonces somos varios, no nada más los tres los que tocamos, sino que somos un grupo de personas que siempre andamos entre nosotros pues haciendo varias actividades de la banda, que a veces ellos pues se encargan mucho de lo que es conseguir los eventos, administrar las páginas, arreglar negociaciones para tocar y eso. Entonces a veces nosotros nos entramos ya al final, ¿verdad? Y nomás nos dan $1 y ellos se quedan con 5, pero ni modo, así es el negocio, ¿verdad? Normalmente, ¿no? Siempre el... Bueno, muchas veces pasa que el que menos gana es el que... No el que más se friega, pero el que tiene que dar ahí el sudor y la diversión y todo. Pasa, pasa. Me han dicho... Oye, ¿tienen algún ritual antes de salir a hacer algún concierto? Sí, beber mucha cerveza nada más y para que se nos quiten los nervios, y eso es. Y ahí entró Mario. Ya, ahora sí, entró ahora Mario, sí te vemos. Mario. Oye, qué bueno que mencionaste que tienen otras ocupaciones. Cuéntanos cuáles son. Bien, pues... Son distintas, ¿no? Somos, por ejemplo, Ricardo es administrador de un colectivos que le llaman acá en Tijuana, que son empresas que van venden varios productos. Entonces, él es el administrador de esas tiendas. Yo uh-huh. trabajo en telemarketing, en un call center, uh-huh. y Mario trabaja en Estados Unidos, en un restaurante. Entonces, tenemos muy diferentes actividades y nada que ver con la música, pero pues ahí vamos combinando las cosas, ¿no? En la medida que esto nos deja, nos gustaría más dedicarnos solamente a la música, pero es un poco difícil hoy en día. Pero sí, sí les gusta disfrutar su chamba, le agarran el saborcito, o quisieran trabajar, o sea, aparte de la música, ¿qué les gustaría hacer aparte, si lo pudieran escoger hoy? Yo personalmente, a mí me gustaría hacer fotografía y medios audiovisuales. Eso es lo que a mí me gustaría y quiero estudiar. Ahorita no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero eso es lo que a mí me gustaría mucho hacer. Es una de las cosas que tengo planeado hacer. Uh-huh, va a llegar. Mario, si una canción de Trebles fuera un platillo... del lugar donde trabajas, ¿cuál sería? Platillo. Yo creo que es fresas con crema, ¿no? No tantas fresas, oigan. No, ¿qué te puedo decir? Yo fíjate que yo tengo, no nomás esta actividad, yo tengo otras actividades aparte de la música. Aquí en Tijuana me dedico a boxear, aunque no sé, tengo muchos años en el boxeo, ¿no? Profesional, y pues nada que ver con la música, ¿no? Definitivamente. Claro. Y me gusta mucho el deporte, pero pues por mí me dedicaría nomás a la pura música. Claro. Definitivamente. Es que al final... ¿Estarán de acuerdo conmigo que al final los músicos somos como toda creatividad? Entonces es imposible poner el 100% de tu creatividad en una sola cosa. O sea, se nos dan luego mil cosas más. Yo digo. Sí, oye, lo más cachondo que les ha hecho una fan, digo, o un fan, ¿no? También se vale, no sé. Claro. Lo voy a dejar al Mario esa respuesta. ¡Ándale! A ti te llegan esas frases, Mario. Es que Mario sale a tocar con shorts de boxeo, entonces. Salgo a tocar como Freddie Mercury, ¿no? No, fíjate que en lo personal a mí nunca me han dicho nada, solamente me han pedido el teléfono, ¡Ay! ¡Ya con eso! Va, ahí te va, y con eso, ¿no? Pero hasta ahí, nada más, no sé Omar qué le hayan dicho, acá mi amigo Esteban. Yo ya lo llamaría el siguiente nivel, ¿eh? No, dijo, ahorita lo ha dicho Mario así muy bien, bien humilde. A mí nada más me han dado la llave de un cuarto. Ya, tranquilo. No me dicen nada, dice. Pero... No,
No, mira, fíjate que nosotros somos los de la mala suerte, el güero y yo, el Mario y yo. Entonces el que debió responder esa pregunta es, bueno, es un elemento que ya no está en la banda. No, la verdad, los tres de la banda somos muy calmados. Les va mejor a los colaboradores de la banda, a los que están detrás de la banda, que a nosotros. La verdad, ellos tienen más suerte conectando ahí con chicas y eso. Nosotros, pues, tocamos y ya luego todos sudados y bien cansados, nadie nos pela. ¡Ay, pobrecitos! Así pasa, así pasa. Vaya. Oye, ¿y cómo, y en sus redes de Spotify, cómo les va? ¿Cómo va? Digo, porque el artista ve sus estadísticas, ¿sí? ¿Les va bien? ¿De dónde los escuchan? Cuando ven esta estadística, ¿les impresiona saber de dónde los escuchan? ¿De Ucrania o de Polonia? O del lugar más raro que les haya llegado alguna estadística de que los escuchan. O mensaje que les hayan dejado. Claro, pues hemos estado monitoreando eso y nos sorprende que nos escucharon un tiempo en Inglaterra, también en Sudamérica, en Argentina, pero los más oyentes que tenemos están en Guadalajara, Jalisco. Pero sí, hemos visto lugares así random, muy ni al caso, que de repente salen ahí escuchas, entonces... Y nos sorprende y nos llena de emoción porque queremos ir a tocar ahí también. Uh-huh. Inglaterra. Claro. Yo voy ahí de staff, si van. Sí, yo también. yo puedo ser la maquillista o algo así. Diseño de vestuario, no sé. Yo puedo ser así como ingeniero de algo o cocinero, ¿eh? O sea, aunque la labor que mejor desempeño es la de mandona. Oigan, ¿qué género experimentarían? Que esté como alejado de lo que realmente hacen. Ah, qué buena pregunta. Bueno, yo voy a contestar esa pregunta. Yo siempre he estado inclinado al rock desde que soy muy pequeño, ¿no? De edad. Pero me he dado cuenta que hoy en día se maneja mucho el regional. Hoy en día el regional mexicano está muy de moda, ¿no? Me doy cuenta por lo que pasó ayer, si no me equivoco, en el Zócalo, con el grupo Firme. Ajá. Yo me dije, ¿a poco son 200,000 personas, 250,000 personas en el Zócalo? Aunque haya sido gratis, creo que el regional está teniendo mucho impulso hoy en día a nivel, pues no sé si internacional. Yo en lo personal haría una colaboración con alguna agrupación de ese estilo de música. ¿Me explico? No es de mi agrado, honestamente, lo respeto, pero sí me gustaría ver por qué tiene tantos seguidores este tipo de género, ¿me explico? Tendrá que ver con la energía que representa el género, porque al final de cuentas, así como hay el reggaetón y que tienen letras luego muy, no, ya sabes, misóginas, claro, y asexuales y todo ese rollo. Bisexuales. Bisexuales también. Bisexuales hay en todos los géneros, oigan. ¿Crees que tenga que ver como un poquito con esta energía social en la que estamos ahorita? No sé si estamos muy protestones, luchones, peleoneros, no sé. Yo creo que sí tiene algo que ver eso que acabas de mencionar. La gente hoy en día vive, bueno, en Tijuana, hablo de Tijuana, vivimos al día. Uh-huh. La vida pasa muy rápido, muy rápido, muy rápido. La gente a veces está enojada con el sistema, con una tensión de estrés todos los días. Yo no sé si toda la gente, pero la mayoría veo que así vivimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo sistema lo está manejando de esa manera. Ahora, yo escucho a Grupo Firme en la radio, en el taxi, en el carro, donde sea, y digo, pues no es una letra que me guste, o una canción que me guste, pero escucho, digo, bueno, ¿por qué le gusta a la gente eso? Entonces, creo que me llama mucho la atención, porque, ¿qué te puedo decir? Yo también vivo estresado a veces en los días, en cada día son distintos para mí, y a veces la escucho, digo, bueno, la estoy cantando y se me queda pegada la tonadita. A lo mejor por el mismo coraje de la gente escucha ese tipo de música. Yo no sé a qué se deba. O simplemente
yo estaba leyendo en las redes sociales, en Facebook, que una persona decía, ¿cómo es posible que este grupo haya metido más gente que Paul McCartney, que The Queen, Roger Waters, que Roger Waters, o que Queen en el 88, si no me equivoco? Wow. ¿Verdad? Por algo ha de ser, no, aunque sea gratis, no importa. La gente fue, eso es lo que cuenta. Claro. Yo no sé, ¿verdad? Entonces, sí me inclino mucho ahorita por... No quiero ser, me van a ver con un sombrero y con una camisa de la Virgen Brillosa, ¿no? Pero sí una colaboración, ¿no? Una colaboración con alguna persona de esas. ¿Por qué no? Yo no me cierro nada. Claro. Pero oye, qué curioso también, porque ahorita recordando, justo cuando iniciaron su gira, si mal no recuerdo, hace como 3 o 4 meses que tuvieron un concierto y que no fue la gente a verlos. ¿A Grupo Firme? A Grupo Firme. ¿Dónde? Les pasó al inicio, no sé si en Tijuana, la verdad no me acuerdo dónde fue, pero estuvo muy sonado que no es cierto que llenaron, que estaba vacío, y hoy de repente es como impresionante. Entonces, yo no sé si por ahí nos hacen Inception entre el gobierno, los medios de comunicación, el radio. Claro. De hecho, estuvieron en el Petco Stadium, en el Estadio de los Padres, aquí, uh-huh, acá en San Diego, hace 3 semanas, si no me equivoco. Uh-huh. Y te digo algo, estaba soldado el estadio. Fíjate. Estaba lleno. Lo digo porque yo estaba muy cerca de ahí, uh-huh, a una cuadra, ¿no? Y digo, ¿cómo es impresionante? Digo, por mí, qué bueno, me da mucho gusto por Edwin, uh-huh, y por los muchachos. Claro. Que pues, se han chingado y batallado para estar donde están. Me da gusto. Uh-huh. Pero sí me llama mucho la atención, uh-huh, el por qué y cómo lo hicieron. Pues. Porque sí, de ese tipo de género hay un montón. Sí. Hay un montón de bandas que tocan igual y hacen lo mismo, pero porque ellos tienen más impulso, yo no sé, ¿verdad? Ya sea por los compositores que les dieron ese tipo de canciones, también tiene mucho que ver el compositor. Uh-huh. Claro. Les funcionó y pues yo los felicito, la verdad, yo no tengo nada malo que decir de estos muchachos. Entonces, sí, ningún artista, ¿no? Claro. Cada quien hace lo que quiere, exacto. Sí, claro. Sí, de tocar de la sala de su casa, pues ya dónde están, ¿no? Eso es claro. Exactamente. Porque, ¿no? Porque estás de acuerdo que sí empezamos todas las bandas, ¿no? Uh-huh. Todos. Así es, así en es. Una sala, en un café, en un, ¿no? En el baño, componiendo. Claro, y claro. Pues unos la pegan súper grande y otros no. ¿Cuál es el claro. sold? ¿Cuál es el sold out con que sueña Trebles? Yo sueño con tocar en Viña del Mar. Un gran monstruo de Chile. Es uno de mis grandes sueños en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles. Uh-huh. Eso es lo que yo algún día quisiera que pasara con Trebles. Que estuviera uh-huh. a reventar, o por lo menos llenito, ¿no? Sí, claro. Ahí llenito. Wow. Es mi sueño. Así oye, es. Y el mejor, aquí también preguntas. Nos llevan. Sí, nos llevan ahí también. El mejor claro. El mejor concierto que han tenido ustedes de su banda y el peor concierto. El mejor para mí es en el Tecate Península. Estuvimos tocando en el Tecate Península, pues imagínate, con un montón de bandas reconocidas a nivel internacional como Café Tacuba, Los Cafres, The Neighborhood, Aterciopelados, Enjambre, ni me acuerdo de cuántas bandas había, pero era un montón de bandas. Entonces para mí ha sido uno de los mejores eventos que he tenido y una experiencia inolvidable, la verdad que pues llevamos muchos amigos de ahí, obviamente de otras bandas, que hasta la fecha tenemos un poquito ahí de conexión con ellos, y pues está bien chido que a raíz de la música conozcas bandas que yo en lo personal pues pensé que nunca iba a conocer, en este caso a Los Cafres. A mí me gustan mucho Los Cafres. Y conocimos a Memo, un tipazo, la verdad, el cantante de ellos, es una persona súper buena onda, ¿no? Siempre ahí atento con todos y, ¿qué te puedo decir? Y el peor evento en el que yo he tocado, ¡ay, Diosito Santo! Pues aquí en Tijuana nos han tocado varios eventos, pues que no hay nadie, ¿no? Y ahora sí que le tocas para los meseros, como estaba diciendo hace ratito. Y dices, bueno, pues, quién sabe qué pasa, pero... Así me ha pasado, que estamos tocando sin nadie. Y uh-huh. varias veces. Uh-huh. Los mejores, en ese Tecate Península, en Loreto, fuimos hace poco y
la verdad, muy suave también. Uh-huh. Baja California Sur, muy suave. Lo importante es seguirle, ¿no? Continuarle. ¿Qué continúa para Trebles? ¿Qué sigue? Ahorita en noviembre vamos a lanzar Loca, una canción, un nuevo sencillo. Uh-huh. La fecha no sé exactamente, pero es en noviembre, creo que la primera semana de noviembre. Después vamos a tocar en Guadalajara y en la Ciudad de México. Tenemos, no sé si 3 fechas o 4. No sé las fechas exactamente ni los venues, pero va a ser en noviembre también. Okay. Y después de Loca viene Tu Piel, una canción muy bonita que para mí es de las mejores que tiene Trebles hasta ahorita. Mm. El día que la escuchen me van a dar la razón. Yo casi estoy diciendo bueno. Eso. Es una canción muy, muy bonita que, pues, gracias a Omar, a Esteban, que ya no se conectó el güey. Para que se asustó. Sí. Y sí, es lo que viene para la banda ahorita, estamos terminando esas canciones, ya están los últimos detalles y pues espero que les guste, ¿verdad? Que les agrade. Seguro que sí. Así será, todo eso lo podemos encontrar en sus redes sociales, ¿no las repites? En Facebook es como Trebles Oficial, en Instagram es igual, en Twitter es igual, en YouTube es igual, Trebles Oficial, en plataformas digitales es igual, Trebles, en Spotify, en iTunes, en todas, en Amazon Music, en cualquier red, estamos como Trebles. Ahí está. No tiene pierde. Exacto. No tiene pierde y no tienen pretexto. No. Sigan a Trebles, sigan amplificando, sigan Proyecto Radio, porque nosotros estamos a un clic de un hit. Así que nosotros seguimos amplificando. Muchas gracias, Trebles. Mario, gracias. A ustedes, Sonia y Dama. Un fuerte abrazo desde Tijuana, no sé dónde están, pero México, DF, a la Ciudad de México, y pronto que estemos allá, espero que vayan a escucharnos tocar en vivo, que se van a llevar la mejor experiencia de sus vidas, escucharnos en vivo. Exacto. Eso, pues ya tenemos fechas pendientes, muchachos, para ir a verlos y a disfrutarlos. Un beso bien grande para todos. Conéctense la siguiente semana, lunes, de Amplificando, 8:00 p.m. Yo soy Sonia, aquí estuvo el buen Camaleón Sonoro del Gama. Ándale, búscalo también en su página esta, ¿cómo se llama? Esa página que te gusta. OnlyFans. En su OnlyFans. Vibrador Sonoro. Y por supuesto las redes sociales de Trebles. Ahora sí, vámonos, gracias. Bye. Cabina, un beso enorme, nos Bye. Vemos en 8 días. Bye. Vámonos, riendo. Bye. Muchas gracias. Esto fue Amplificando. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Ella es Sonia. Igual. Él es Gama. Recuerden amplificar todos sus sentidos. Con la música. Amplifica tus sentidos. Gracias. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.